Posibilidades que tenga cámara son también a de activar o desactivar o micro cuando estamos falando, a de apagar o no a cámara cuando estamos también falando, establecer aquí unas guías que nos ayuden para establecer arreglados tercios o colocar las apps, creo que veremos qué son, establecer el color de temperatura de manera que podemos escoger estudio o indoor. Estamos a fóra para un día inaugurado ou para un día soleado, etcétera. Ou se estamos con un tubo fluorescente eh ou podemos deixalo, podemos deixalo en automático que como teño agora. Para que me vale isto de lock? Lo que é para ajustar a medición que fai do da luz. Imaginemos que vamos movéndonos co iPad e entón pasamos de zonas de moita escuridade a moi claras, entonces ten que facer andar cambiando de lecturas de, de medición de, da luz Por tanto, pode ser práctico se si temos unha exposición correta para a persona e pasamos a un lugar no que detrás hai moita luz, nos quedaríamos en sombra. Se temos isto on, non nos sucedería, non quedaríamos como sombra. Nos quedaríamos ben expostos eh, respecto ao tema da luminosidade e atrás quedaría totalmente branco, sobre exposto, se di, o queimado. Aquí tenemos opción de mirroring, es decir, función de espello. Ahora mismo este a mi man derecha. Entonces, para mí, si tengo que marcar, señalar algo aquí, me es más cómodo si tengo eh, esto marcado. De manera que a mi derecha es a la derecha que veis hoy. Entonces, para marcar, por ejemplo, estoy viendo por aquí este, este poco de zip que colga dotérito. Ahí está. Bueno, es fácil señalar o marcar. Y e por último, esta opción que me permite darle vuelta a cámara y usar a cámara frontal o a trasera. Ahora mismo, o que estaba enfocando el pano que tengo aquí detrás.